Sigue tal como eres. Seguro que eres la única constante en este mundo de variables. Bueno, no puedes tener 30 toda la vida. Y además, aún se te puede cumplir el deseo. Mentira. Yo creo que aún se le puede cumplir el deseo. Y yo digo que no. Vamos, Iván, no es esto. Larry, te lo digo en serio. Si no apagas todas las velas de un soplido, no se te cumple el deseo. Me sé todas las normas sobre soplar tartas de cumpleaños. He tenido suficientes como para un museo de cera. Está bien, está bien. Mirad, no he deseado nada. ¿Pero cómo que no has deseado nada? Dínoslo, estamos todos curiosísimos. Dilo, pero miente. Escuchad, gracias por incluirme en vuestros pensamientos, en vuestras familias. Cuando tienes amigos como los míos. Cuando tienes amigos como los míos, te dan calor, te dan cariño junto a ti. Es una mano. A ti. Es una mano. Tu protección frente al peligro junto a ti. Nunca pierde la calma. A ti. Ellos te harán brillar. Te queremos tanto. Junto a ti. A ti. Lazos que hay que cuidar. Morir es lo mejor de mí. Un niño ya sé lo que piensa junto a ti. Está loco por mí. A mí. Es un tío muy tierno. Trae tú las copas, pongo la mesa junto a ti. Está ahí siempre que lo necesitas. Uno es poco y dos aburrido. Piensa en lo que te has perdido. Él es mi mejor amigo. A ti. Y segundo mejor. A ti. Nunca es marido, siempre es nuestro marido. Un año más, algo más tiempo. Es asombroso, nosotros seguimos envejeciendo y él está exactamente igual. No llores más, soy tu consuelo. ¿Sabéis a quién me recuerda cuando lo veo? Al edificio Sidra. ¿No es gracioso? ¡Qué diversión! Los tres. A veces lo pillo mirando y mirando, y yo tan solo le devuelvo la mirada. No se va el sol. Uno cansa y dos es muy triste, y ser tres lo mejor que existe. Él siempre junto a ti, hasta irse a ti, con sus campanas pasen y vean a las parejas ya casadas. Que pueda verlo sin ti. ¿Cómo podría vivir? ¿Quién se espera de los temores? ¿Quién es el flore? ¿Quién es el rey? ¿Quién se acabó lo que había? Llevo mi niña al padre. ¿Quién es galán? ¿Y quién es formal? ¿Quién me hace compañía si me quiero acostar? ¿Cómo podría vivir? Recuerdo dentro sin ti. Psiquiatra, porque donde allí está, ¿cómo podría vivir?
sin mala intención. Y me recuerda que mi abuelo se ha llegado. Cariño, junto a ti.
mareas para hacerlo cálido, dulce y recogido. ¿Te has fijado? Y los colores son tan simples, relajantes, cálidos... ¿Qué se parece? Es de tan buen gusto, interesante. Sí. ¡Lo compro! Mira, me encanta mi piso, pero realmente no paso mucho tiempo aquí. Tan solo voy del salón al dormitorio y luego voy al baño para prepararme para salir otra vez. Así que nunca paso tiempo aquí realmente. No. Oh, y es tan encantador. Pero quizás por eso te gusta tanto. Porque si nunca pasas tiempo en él, se mantiene importante y especial. Sí. Conectamos de una manera hermosa. Exactamente como nosotros, excepto por el hecho de que no nos podíamos contener.
increíble. Estábamos hablando y de repente no podíamos hablar más. Ni un sonido salió. Nos mirábamos el uno al otro y el sudor corría por nuestras caras. Nuestras piernas temblaban y respirábamos con dificultad. Y nos dejamos llevar. Conducimos hasta una de esas zonas donde tienen varios moteles. Metimos en un cuarto. Empezamos a besarnos, a tocarnos, a reírnos y a abrazarnos. En fin, ya sabes. Y de repente dijo que debería ir a por un montón de champán y lubricante y que deberíamos extasiarnos hermosamente y frotarnos. Ya sabes, dijo que se quedaría en la cama esperando. Así que salí de la habitación, salté al coche y conduje hasta encontrar una licorería y una droguería abiertas. Y conseguí el champán y el lubricante. Y empecé a volver al hotel con ella. Y nunca lo encontré. Jamás lo encontré. 3 horas busqué el hotel. Jamás lo encontré. Y tampoco la volví a ver. Es la historia más extraordinaria que he escuchado en mi vida. Lo es. Lo es. Más toda la noche conduje intentando encontrar el motor. Toda la noche, con el champán y el lubricante. Y mis manos temblando, y el sudor corriéndome por la cara. ¿Esa chica nunca lo supo? ¡Qué triste! No sé ni qué decir ni qué hacer. Lo sé, es muy... Pero Bobby, las dos historias no tienen ninguna relación. A no ser... que pensaras en esa pobre chica como mi mariposa herida. ¡Exacto! ¡Eso hice! ¡Robert! ¡Bobby! ¡Robert! Que sea un poco bueno, eso ella.
no te vistas destemplados. No es verdad, si lo es. No queda, no te vistas y ven. No puedo, ahora me marcho, ya me debo ir. Lo sé, a Barcelona. Envasado de carnes en Chicago. Atractivo.
luego me dijo que se quería ir a Chicago. ¿Sabes? Se sorprendió cuando le dije que yo me esperaría aquí. O sea, no sé muy bien dónde está Chicago, está por ahí, en algún sitio. Bueno, me dijo que no tenía pensado volver, así que tuvimos un pequeño dilema. O al menos lo tenía. Yo tenía muy claro dónde quería quedarme y no quería dejar Nueva York. Nunca lo he hecho y jamás lo haré. Y mucho menos querría irme a un lugar donde de hecho se sienten honrados de ser llamados los carniceros porcinos del mundo. Se enorgullecen de ello. Y le dije, ¡pírate, Rodney! Pero de mejor modo. Bueno, nos divorciamos. Divorcio. Solo una palabra que significa todo eso. Muchacho, señor. Ya nos han servido. ¿Qué demonios era todo eso que estabas haciendo? ¿Qué era eso? ¡Escandaloso! ¿Tan bueno soy? Mucho, muchísimo, tremendamente bueno, excelente. Joan, me encanta cuando te pones celosa. He odiado la cena, he odiado la ópera y odio este lugar. Lo que necesito es más que ver eso. Y mira, Mori, cuán desesperadamente necesito otra copa. Muchacho, dos bourbon más y un vodka sting. ¿Sabéis que estamos en una edad en la que somos demasiado mayores para los jóvenes y demasiado jóvenes para los mayores? Estamos en ninguna parte. Brindemos por ello. ¡Por nosotros! La generación de intervalo. ¡Somos la generación de intervalo! ¿Qué miran esas tías? ¿Pero qué miráis? Joan. ¿Qué miráis? Aquí todas bien vestidas y no saben a dónde ir. ¡Dejad de mirar! Se portan muy bien, te tratan siempre de usted.
Pero tú te has ventilado toda la noche, ¿eh?
últimas noches que hemos salido por ahí tú y yo, he tenido unas resacas vergonzosas, abominables. Nos debemos de estar haciendo un daño irreparable. ¿Has pensado en eso? ¿Eh? Yo no sé qué pensar del hecho de que solo vivas conmigo. No te deprimo, ¿verdad? Supongo que es halagador. Pasamos buenos momentos juntos y eso es lo máximo. Cigarrillos, si es por eso por lo que me miras. Soy un producto de mi generación y no fumo. Mi generación es una generación muy tensa. La mediana edad está acabando con mi vieja pandilla. Casa después de las 2. Larry se va a trabajar y luego al gimnasio. Mira, Joan, no me... No hables. No hagas conmigo tu monólogo popular. Eres un hombre enormemente atractivo, Bobby. La clase de hombre que cualquier mujer desea y parece no poder conseguir. Yo cuidaré de ti. Pero yo... ¿De quién cuidaré? ¿Te has escuchado? ¿Has escuchado lo que acabas de decir, muchacho? No, no quise decir eso. Oh. Acabo de escuchar abrirse una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo. No, no, como si no hubiera visto todo eso. El matrimonio y todo eso. ¿Y qué ganas con ello? ¿Qué ganas? Yeah.
alguien a quien abrazar, alguien que te pueda herir, alguien con quien despertar, con quien discutir y me haga sentir que quiero vivir. Eso es vivir. Alguien de quien depender, alguien que sepa de ti, alguien que te agobiará, que te haga sufrir y te haga gritar que quiero vivir. Sea para nosotros. Venga, dale, vámonos a casa.